Muy bien, bueno, pues como comentábamos fuera de línea, hablábamos de un próximo entrenamiento de Azure DevOps y comentábamos que uno de los puntos importantes de Azure DevOps pues es precisamente el sistema de control de versiones. A través del sistema de control de versiones podemos nosotros realizar operaciones de DevOps para la entrega y el despliegue continuo de software. Entonces, uno de los pilares muy importantes en los procesos de DevOps es el control de versiones. Entonces, en rumbo o como rumbo a nuestro próximo entrenamiento de Azure DevOps, vamos a ver o vamos a tener una serie de charlas relacionadas con el control de versiones. Específicamente, vamos a platicar del control de versiones de Git, ¿correcto? Entonces, lo primero que pudiéramos preguntarnos, déjenme acá, vamos a poner acá, lo primero que podríamos preguntarnos es ¿qué es el control de versiones? Nati, ¿qué cosa es el control de versiones? Es un Lo que tú te venga a la sí. mente, o sea, no queremos una definición así muy compleja, cosas así. Claro, lo veo como que nos sirve para gestionar las versiones que se están manejando, ya sea sobre código, un documento, etcétera. Entonces, de esa forma, como que ves toda la historia sobre las modificaciones que se hicieron sobre cierta fuente. Correcto, correcto. Muy bien. Un sistema de control de versiones, sí, también conocido como BCS, por sus siglas en inglés, Version Control System. Podemos decir que es un programa o conjunto de programas que realiza un seguimiento de los cambios en una colección de archivos, correcto, como lo comentabas, ¿no? Un sistema de control de versiones es un programa o conjunto de programas que realiza un seguimiento de los cambios en una colección de archivos. Entonces, nosotros podemos tener un directorio, en ese directorio podemos tener archivos. Y entonces el sistema de control de versiones va a estar vigilando los cambios sobre esos archivos. Uno de los objetivos del sistema de control de versiones es recuperar fácilmente, como lo comentabas Nati, recuperar fácilmente versiones anteriores de archivos individuales o del proyecto entero. Otro objetivo del sistema de control de versiones es permitir que varios miembros de un equipo trabajen en un proyecto, incluso en los mismos archivos, al mismo tiempo sin que eso afecte el trabajo de los demás. Otro nombre, sí, este es uno de los nombres que se le da, ¿no? Que podemos, aquí podemos poner la definición. Es un programa o conjunto de programas que realiza un seguimiento, ¿sí?, de los cambios de una colección de archivos. ¿Correcto? Por sus siglas en inglés, se le conoce como Version Control System. ¿Correcto? También a los sistemas de control de versiones se les conoce como sistema de administración. Sistema de administración de configuración de
software, ¿correcto? Sí. Sistema de administración de configuración de software. Por sus siglas en inglés, Software Configuration Management. Así también se le conoce, Software Configuration Management. Los dos términos suelen usarse indistintamente. De hecho, la documentación oficial de JIT, ¿verdad?, se encuentra en JIT-Software Configuration Management.com. Sí, ahí se encuentra este JIT. Sí, nosotros podemos ver aquí. Podemos olvidar control C. Aquí es donde se encuentra la información oficial de JIT. Sí. Entonces, pues eso es el control de versiones a final de cuentas, ¿correcto? Técnicamente, entonces, el control de versiones es justamente una de las prácticas involucradas en la administración de la configuración del software. Un sistema de control de versiones se puede usar para otros proyectos, además de los de software, o sea que no es exclusivo del desarrollo de software. Por ejemplo, si estamos creando libros, bueno, empiezo a crear mi libro, guardo una versión, continúo modificando, guardo otra versión y así voy guardando diversas versiones de mi libro. Nada que ver con desarrollo de software. O puedo crear tutoriales, la primera versión, la segunda versión, la tercera versión, etcétera. ¿Sí? En resumen, que no necesariamente el control de versiones es exclusivo del desarrollo de software. Un diseñador gráfico igual puede tener su imagen, ¿sí? Luego hace una versión de la imagen, le hace cambios, ya tiene una segunda versión, le hace cambios, ya tiene otra tercera versión y así puede tener distintas versiones de sus imágenes, ¿correcto? Entonces, no es exclusivo del desarrollo de software. Con un sistema de control de versiones, podemos ver todos los cambios realizados en un proyecto, podemos ver cuándo se hicieron los cambios y podemos ver quién los efectuó. Podemos incluir un mensaje con cada cambio que nosotros realicemos para explicar por qué estamos realizando esos cambios. Podemos recuperar versiones anteriores del proyecto completo o de archivos individuales. También podemos crear ramas donde los cambios se pueden hacer de forma experimental. Esto es, tengo mi base de código. Perfecto. Híjole, a ver, voy a hacer algunos cambios. No sé si resulte, pero a ver, voy a probar. Para no modificar tu código base, puedes crear una rama. ¿Sí? Puedes ramificar. Esta característica permite que se trabaje en varios conjuntos de cambios diferentes. Por ejemplo, para agregar una nueva funcionalidad. O sea, ya tienes tu código base. Perfecto. Y ahora te piden que agregues una nueva funcionalidad. Entonces, creas una nueva rama y sobre esa nueva rama haces tus cambios. Si de repente te arrepientes, ya no quieres continuar, entonces simplemente, pues realmente pudieras hacer nada porque la rama principal está protegida y todos los cambios que tú hiciste fueron sobre otra rama. Pero a lo mejor ya resulta tu funcionalidad, la terminas correctamente y después puedes hacerle un merge con la rama principal, ¿correcto? Eso es lo que se puede hacer. ¿Qué más se puede hacer? Pues puedes adjuntar una etiqueta a una versión de tu código, ¿sí? O a una versión de los cambios, ¿sí? Por ejemplo, para marcar, pues, la versión 1, la versión 2, la versión 3 y así sucesivamente. JIT, hablando ya de sistemas de control de versiones, JIT es un sistema de control de versiones, ¿correcto? JIT, estoy hablando de JIT, no estoy hablando en este momento de GitHub ni esas cosas extrañas, únicamente estoy hablando de JIT. JIT es entonces un sistema de control de versiones
Y si el sistema de control de versiones es un programa o conjunto de programas, entonces JIT es un programa o conjunto de programas. ¿Correcto? Eso es JIT. Lo describen como un sistema, ¿verdad?, de control de versiones de código abierto, rápido, versátil, escalable y sobre todo gratuito. Su autor principal es Linus Torvalds, el creador de Linux. ¿Correcto? Entonces, eso es JIT. Antes de hablar más sobre JIT, vale la pena comentar, sobre todo si hay programadores de la vieja guardia, ¿sí? Que hayan manejado alguna vez algún sistema de control de versiones, muy probablemente manejaron Team Foundation Server, ¿sí? Este es otro, ¿sí?, sistema de control de versiones. La característica, por ejemplo, de Team Foundation Server, ¿sí?, o Team Foundation Version, es que TFS presenta un control de versiones centralizado. Sin embargo, JIT representa un sistema de control de versiones distribuido. Entonces podemos hablar de sistema de control de versiones, ¿sí?, centralizados y sistemas de control de versiones distribuido. Son dos sistemas de control de versiones, centralizado y distribuido. Los sistemas de control de versiones, por ejemplo, otros sistemas, por ejemplo, el Concurrent Version System era otro de los sistemas de control de versiones. Concurrent Version System. O probablemente alguien conozca o haya escuchado de Subversion. Sí. Ese es otro sistema de control de versiones. Otro no muy conocido. Perforce. ForceSafe también. Ajá. Entonces, estos sistemas de control de versiones, ¿sí?, usaban un servidor. De hecho, aquí también podríamos incluir a Team Foundation Server, ¿sí? Usaban un servidor, ¿verdad? Un servidor centralizado. Un servidor centralizado para almacenar el historial de un proyecto. Usaban o usan, que todavía existe, ¿no? Entonces usaban un servidor centralizado para almacenar el historial de un proyecto. ¿Ok? Esta centralización significaba que un solo servidor también era un único punto de error en potencia. ¿Sí? Si el servidor se cae, prácticamente los usuarios no pueden subir sus cambios, no pueden obtener los cambios de otras personas, ¿sí? Se vuelve en un foco ahí de fallo, porque todo el historial, toda la información se encuentra en un servidor centralizado, ¿correcto? Entonces, esos son los sistemas de control de versiones centralizados. Por otro lado, JIT es un sistema de control de versiones, ¿sí?, distribuido. ¿Qué significará que sea distribuido? Significa que el historial completo de un proyecto, el historial completo de un proyecto, se almacena en el cliente y en el servidor.
¿Correcto? Entonces, el historial completo de un proyecto se almacena en el cliente y en el servidor. Se pueden entonces con esto, a diferencia de los centralizados, con JIT, que se maneja de forma distribuida, se pueden editar archivos sin conexión de red. O sea, pudiera yo estar desconectado de la red y puedo seguir trabajando. Puedo proteger mis archivos localmente y puedo sincronizarlos con el servidor cuando una conexión esté disponible. Si un servidor deja de funcionar, aún los usuarios tienen una copia local del proyecto. Técnicamente, ni siquiera es necesario tener un servidor, ¿correcto? Los cambios incluso pueden pasarse por correo electrónico o pueden compartirse mediante medios extraíbles, aunque en la práctica, pues nadie usa Git así, ¿sí? En la práctica usamos JIT en la red. Sin embargo, con el sistema distribuido, no hay necesidad de un servidor. Sí. Es algo así como en la programación, cuando nosotros queremos, cuando queremos desarrollar una aplicación .NET, no necesitamos un IDE, no necesitamos Visual Studio, no necesitamos Visual Studio Code. Es recomendable utilizarlo porque nos hace productivos, ¿no? En lugar de estarlo haciendo con un bloc de notas y línea de comandos, pues resulta ser mucho más fácil, más cómodo a través de un IDE. Pero siendo muy radical, no necesito de un IDE para poder desarrollar aplicaciones .NET. Bueno, pues es el mismo caso de Git. No necesito de un servidor para poder, sí, utilizar mi sistema de control de versiones de Git. Pero lo mismo en la práctica, pues no es muy recomendable, ¿no? Aunque puedes pasar los cambios a través de correo electrónico o a través de un USB o de un disco duro, transportable, etcétera, pues en la práctica no es recomendable. ¿Correcto? Entonces, hasta este momento ya debemos ser capaces de describir qué cosa es un sistema de control de versiones. ¿Preguntas? Bien, entonces, una vez que ya sabemos que es un sistema de control de versiones y ya vimos la ventaja de los sistemas de control de versiones distribuidos como JIT, entonces es momento de conocer un poco de la terminología de JIT. Para entender JIT debemos comprender la terminología, ¿correcto? Veamos entonces algunos de los términos que los usuarios de JIT emplean con frecuencia. Si ustedes son usuarios de JIT, muchos términos ya los pueden, lo, este, es muy probable que ya los conozcan, ¿no? Vamos a ver algunos términos, no vamos a entrar a detalle de cada uno de esos términos, pero conforme vayamos avanzando aquí en nuestras charlas, pues nos vamos a ir familiarizando, ¿correcto? El primer término, sí, el primer término es el de Working Tree. Alguien que ya trabaje con JIT, ¿me puede decir qué cosa es un Working Tree? No, nadie trabaja con JIT. Ok. Veamos entonces otro de los términos es el de repo. ¿Sí? También este conocido, o también se le llama repository o en español. Repositorio. Alguien que haya utilizado JIT sabe qué cosa es, qué representa ese término. Repo, repository o repositorio. Sí, Bien. Miguel. Sí,
Sí, sabes qué cosa es cada uno de ellos, nada más uno, qué cosa. Yo la primera vez que escucho el término de Working Tree. Sí. No lo había escuchado antes, pero sí el de repositorio. Ajá. Es como la una unidad, ¿no? Que la que vamos a hacer seguimiento. Puede ser un único archivo o un conjunto de archivos, ¿no? Que donde se van a rastrear los cambios. Ajá. Y sobre él, pues, creamos los distintas ramas, si es que se requieren, ¿no? Pero al menos debe haber alguna rama. Debe Ajá. tener por lo menos una rama, un repositorio. Por ejemplo, en el curso de Blazor, tenemos nuestro repositorio, ¿verdad? Bueno, al menos yo lo tengo. De hecho, ustedes clonaron el repositorio, entonces también tienen el repositorio. Aquí, por ejemplo, yo tengo mi directorio y aquí en este directorio tengo mis, en este directorio es donde tengo mis repositorios o mis repos. Este es un folder. Este es un folder que hice como copia, ¿verdad? De hecho, lo puedo eliminar. Ya me lo eché. Y realmente acá podemos ver dos cosas. ¿Sí? Este es un repositorio JIT, ¿correcto? Es un repositorio o es un proyecto, lo podemos decir así, que es un proyecto de JIT. Aquí en este proyecto de JIT podemos ver los dos elementos, el working tree y el repo. Edinson, ¿cuál es el working tree? Ah, pues te dices que no te suena ese término. Ok, pero entonces, ¿cuál es el repo? ¿O el repositorio? Lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Lo que estamos viendo en este momento, ¿qué cosa es? El repo. Ok, no digo ni sí ni no, ¿eh? No digo ni sí ni no. O sea, lo que tú comentas, o sea, sin miedo, sin miedo a equivocarnos, estamos aprendiendo. Lo que tú comentas es que lo que estamos viendo es el repositorio, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, bueno, ok, estamos aprendiendo. Perdón, ¿alguien? Yo. Nati. Bueno, igual con temor a equivocarme, pero para mí el repositorio es lo que mantiene ese directorio oculto de .git. Ajá. Y el espacio de trabajo, igual que mi compañero, no tengo bien el contexto, pero creo que es el conjunto de archivos. Ajá. O sea, yo lo veo como que sí es todo esto. Entonces, fíjense algo interesante. El working tree o el árbol de trabajo es precisamente todo esto que estamos viendo. Sí, todo esto. De hecho, este conjunto de archivos es un clon, ¿verdad? Es un clon de un repositorio que se encuentra en Azure DevOps. Entonces, clonamos el repositorio. Al clonar el repositorio, se generó esta estructura de archivos. Esta estructura de archivos es precisamente nuestro working tree, nuestro árbol de trabajo. En el nivel superior del árbol de trabajo hay un directorio. Aquí en este directorio es donde JIT mantiene todo el historial y los metadatos de un proyecto. ¿Sí? Por lo regular, a estos repositorios se les conoce como repos. ¿Correcto? Entonces, el árbol de trabajo, el working tree, es el conjunto de directorios que tenemos acá. ¿Sí? ¿Sí? Todo el conjunto de directorios anidados y archivos que contiene el proyecto en el que estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, este es el working tree. Luego, el repo es un directorio. Acá está.
situado en el nivel superior de un árbol de trabajo donde JIT mantiene todo el historial y los metadatos de un proyecto. ¿Sí? Y tal y como lo comenta Nati, es un directorio oculto. ¿Sí? Es un directorio oculto. Si yo me voy aquí, por ejemplo, CMD, sí, le digo DIR, creo que el MS2 sí me muestra directorios ocultos. No, no me muestra directorios ocultos. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí? Este es un directorio que está oculto, el del repositorio. El JIT, acá no lo estoy viendo. ¿Correcto? Entonces, ese es el working tree y este es el repo. ¿Preguntas? Yo sí tengo una pregunta muy dudosa. Adelante. ¿Podríamos decir que un working tree es igual a un proyecto? O la pregunta aquí sería, ¿un proyecto puede tener varios working tree? Y a su vez, ¿un working tree pudiera tener varios repositorios? Normalmente el término de proyecto se asocia al working tree, al árbol de trabajo. O en otras palabras, tu proyecto es el árbol de trabajo. Ok. Ajá. O sea, es como sinónimo. Lo puedes ver así. Tu árbol de trabajo, tu proyecto. Entonces, es uno a uno. Un árbol uno de a uno. Trabajo solamente tiene un repositorio. Ajá, correcto. Ah, ok. Sí. Uh-huh. Tú puedes tener dos proyectos y es proyecto su repositorio. A ver, otra vez. Sí, tú puedes tener dos proyectos donde cada proyecto tiene su propio repositorio. Ah, claro. Sí, entonces lo podemos ver uno a uno. Correcto, bien. Hay otro concepto. Es bien importante entender esto porque de repente nos va a ayudar mucho a entender cómo trabaja JIT. Otro concepto es el repositorio. La traducción literal sería algo así como repositorio desnudo. La traducción que se encuentra en la documentación es el de repositorio vacío. ¿Alguien sabe qué cosa es eso? ¿Un bare repository o un repositorio vacío? Es el repositorio que se inicia cuando creo que cuando haces el JIT init, el repositorio inicial. Ese es el repo. El que se crea cuando haces el init es el repo. No, entonces no pensé que era. Pero sin embargo, este también se crea con init, pero de otra forma. A final de cuentas son repositorios. Listo, sí. ¿Cómo los creo? Como vamos a ver más adelante, con init. Listo. Pero ¿cuál es la diferencia entre un repositorio conocido como repo contra un repositorio vacío o un bare repository? No sé. Que el repositorio vacío, ahí se pueden almacenar varios repositorios. En el repositorio vacío se pueden almacenar varios repositorios. No, porque sigue siendo un repositorio. No puedes tener repositorios dentro de repositorios. Sigue siendo un repositorio. Realmente es muy raro, ¿eh? Realmente es muy raro. En la vida práctica, nosotros empezamos clonando repositorios, ¿verdad? O bien creando repositorios. Si usamos GitHub, pues nuevo repositorio y listo. Si utilizamos Azure DevOps, nuevo repositorio y listo, ¿no? Y luego ya empezamos a clonar, hacemos el push, el pull, etc. Pero rara vez nos encontramos con este concepto del repositorio vacío. Es que alguna vez lo escuché, pero... Sí. Uh-huh. Es como hacer referencia al repositorio que estamos ocupando, pero se queda como nada más como la parte vacía, como el puro nombre del repositorio, ¿no? O sea, yo tengo más repositorios o el repositorio de mi proyecto, pero ese se queda un repositorio con el mismo nombre, pero que no contiene una copia de lo que es, una copia se podría decir, de mi proyecto que estoy trabajando en mi otro repositorio. No sé si por ahí va la idea.
Fíjate que acabas de describir precisamente el repositorio vacío, pero no utilizaste la palabra, ¿cómo te podría decir? Mágica. La palabra mágica, exacto. Ajá. Un repositorio vacío es un repositorio. Ok, pero sin working tree. Fue lo que dijiste, pero en otras palabras. Es correcto. Bueno, dije una copia del Ajá, proyecto, ¿no? ajá. Entonces, un repositorio vacío es un repositorio, sí, pero no tiene working tree. Si el working tree es precisamente, pues, híjole, lo que quiero traquear, lo que quiero monitorear, entonces, ¿cuál es la intención de tener un repositorio vacío, un bare repository? ¿Qué podemos entender? ¿Para qué servirá? Entonces, un repositorio vacío, ¿sí? Es un repositorio que no forma parte de un árbol de trabajo. Ok, hasta ahí vamos bien. Y es utilizado para compartir o realizar copias de seguridad. La intención de un repositorio vacío es la de ser utilizado como un repositorio remoto donde el código se comparte entre los miembros del equipo. ¿Correcto? Entonces, ese repositorio vacío no está destinado al desarrollo local, sino como un repositorio remoto donde los desarrolladores enviarán sus cambios mediante un git push, por ejemplo. Un repositorio vacío suele ser un directorio con un nombre que termina en punto git. Si nosotros hemos tenido experiencia trabajando con repositorios en GitHub o en Azure DevOps, lo que hacemos es, nos vamos a GitHub y le digo, quiero un nuevo repositorio. Realmente estás creando un repositorio vacío. ¿Sí? Cuando creamos un repositorio en GitHub, estamos creando un bare repository. De tal forma entonces que después los usuarios van a poder hacer push, pero no vamos a trabajar ahí con ese repositorio, ¿no? Entonces, normalmente lo utilizamos para compartir. Yo puedo crear un repositorio vacío en mi red, por ejemplo, en un servidor aquí de manera local, en nuestra empresa, de manera local, tenemos un servidor de archivos, creo un directorio, genero ahí un repositorio vacío y luego mis usuarios en la red local trabajan, hacen clon de ese repositorio vacío y luego le hacen sus push y sus pull, y entonces con eso podemos compartir código en la red sin tener en sí un, por ejemplo, algún software complicado para manejar el control de versiones. Únicamente con Git podríamos hacer eso. Ese es el repositorio vacío. Entonces es un repositorio que no tiene árbol de trabajo. Ese es el repositorio vacío. ¿Correcto? Bien, otro concepto que se utiliza mucho cuando hablamos de Git es el de hash. El hash, a final de cuentas, es un número generado por una función hash que representa el contenido de un archivo u otro objeto y, bueno, se representa con un número de dígitos. Se utilizan hashes de 160 bits de longitud, ¿sí? Que serían aproximadamente 40 dígitos hexadecimales. ¿Sí? Son 160 bits. ¿Sí? Una ventaja de usar códigos hash es que Git puede verificar si un archivo ha cambiado aplicando un algoritmo hash a su contenido y comparando el resultado con un hash anterior. Si la fecha y hora de creación o modificación de un archivo cambia, pero el hash no, pues entonces Git sabe que no hay cambios en ese archivo, aunque tengan una fecha distinta. El hash
sobre el contenido es lo que le indica a JIT si se registró un cambio o no. Luego, por otro lado, en JIT se manejan objetos. Un repositorio de JIT contiene 4 tipos de objetos, cada uno identificado de forma única por un hash. Puede tener un tipo de objeto blob, un tipo de objeto árbol, un tipo de objeto commit o confirmación y un tipo de objeto tag o etiqueta que se le adjunta a un commit. ¿Sí? Son los objetos que se pueden manejar ahí en JIT. Blobs, directorios, commits o tags. Otro concepto o otro término es el de commit. En español, confirmación. ¿Qué cosa es un commit? Creo yo que pues eso sí, es más conocido, ¿no? Cuando se usa como verbo, commit significa crear un objeto commit. Haz commit. Ah, o sea que crees un objeto commit, es lo que te están diciendo. Esta acción toma su nombre de los famosos commits de transacciones en una base de datos. Si ustedes tienen experiencia con manejo de transacciones en base de datos, ve que le decíamos begin transaction y luego hacíamos nuestro código y si todo marcha bien, le decíamos commit. O si algo fallaba, le decíamos rollback. Bueno, de este concepto de las bases de datos sobre las transacciones y los commits es que se toma, ¿sí?, ese término commit aquí en JIT y representa una confirmación de cambios. Esto es, ya hice modificaciones, ya quiero confirmarlos para que se registren en el repositorio. ¿Sí? Entonces le haces un commit. Entonces, ese es un término. Otro término que se utiliza aquí con JIT es el de rama, o más bien al revés, branch o rama. Una rama es una serie de commits. O sea, yo puedo tener commit, 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 una serie de commits enlazados. ¿Sí? Entonces, una rama es una serie de commits, pero con un nombre. El commit más reciente en una rama se denomina head o cabeza. La rama predeterminada que se crea al inicializar un repositorio se denomina la rama main, ¿sí?, o la rama principal. Frecuentemente en JIT, a esta rama principal se le conoce como master. El head o la cabeza de la rama actual se denomina head. Las ramas son una característica bastante útil de JIT porque permite a los desarrolladores trabajar de forma independiente o conjunta en ramas y luego combinar, esto es hacer un merge de sus cambios en la rama predeterminada, ¿correcto? De hecho, o sea, hay mucha, mucha, mucha información relacionada con el uso de branch a través de branching, es que podemos establecer flujos de trabajo, ¿correcto? Entonces, es importante entender este concepto, ¿no? Una rama es una serie con nombre de commits. ¿Qué es un commit? Un commit es una confirmación de cambio. Esto es, yo estoy trabajando con mi código C#, ¿sí? Abro mi página index.html, me dijeron que le hiciera yo ciertos cambios, los hago. Listo, ya verifiqué que todo está bien, entonces le hago un commit. Commit y le digo, modifiqué la página index. ¿Correcto? Entonces ya tengo ahí una primera confirmación. Yo puedo tener varias confirmaciones, confirmación, confirmación, confirmación enlazadas. Todo ese conjunto de commits forman una rama. ¿Sí? Hay un commit,
Sí, imagínense ustedes en una estructura de datos las famosas listas ligadas, ¿verdad? Donde está el elemento raíz, luego el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente. El último commit, ¿sí? Esto es el commit más reciente, ¿sí? El commit más reciente se le conoce como head. Entonces, head es el commit más reciente, ¿sí? Es el head. La rama predeterminada que se crea al iniciar un repositorio se denomina main, ¿sí? Entonces, main es la rama, ¿sí? La rama predeterminada que se crea al inicializar, ¿sí? Al inicializar un repositorio. Frecuentemente con el nombre de master. ¿Correcto? O sea, master. Y luego, por otro lado, el head, vamos a ponerlo aquí en minúsculas. Voy a ponerle aquí, sí, head. El head, ¿sí? El head de la rama actual se denomina head. Son juegos ahí de palabras, ¿no? Minúsculas y mayúsculas. Entonces, y esto es que cuando nosotros hacemos nuestros comandos de Git, igual si los hacen a través de un IDE como Visual Studio, ni nos damos cuenta, nada más nos dice que todo está bien o que algo falló y se acabó. Pero si lo hacemos desde línea de comandos, ahí sí podemos ver todos estos términos, ¿no? El head y tu head y el main y cosas por el estilo. Entonces, para entender bien el resultado o la información que nos muestran los comandos de Git, pues es que debemos aquí conocer un poco acerca de la terminología. Entonces, el head de la rama actual se denomina head mayúscula. ¿Y qué cosa es entonces el head mayúscula? Pues es el commit más reciente de la rama actual. Esto significa que yo puedo tener varias ramas al mismo tiempo, sí, pero voy a estar trabajando en una de ellas. El head es el commit más reciente de esa rama en la que me encuentro trabajando. Entonces, ese es un concepto. Probablemente otro concepto que hayan escuchado es el de remote, ¿sí? O remoto. Remote es una referencia con nombre a otro repositorio de Git. Cuando creamos un repositorio, Git crea un remote denominado Origin, ¿sí? ¿Sí? Origin es un remote. ¿Sí? Origin es un remote. Es un remote que se crea cuando creamos un repositorio. Ese elemento origin es el remote predeterminado para las operaciones push y pull. Cuando nosotros hacemos un push, estamos empujando o estamos enviando cambios. ¿A dónde? Hacia el origin. Y cuando hacemos pull, estamos trayéndonos los datos, estamos incorporando los cambios. ¿De dónde? Del origin. ¿Correcto? Entonces, un origin se crea cuando creamos el repositorio. Ese es el concepto de remote. También es bien importante tomarlo en cuenta para nuestras operaciones, ¿no? Y luego ya vienen otros conceptos como los comandos, ¿sí? Los subcomandos y las opciones,
Sí, las operaciones de JIT se realizan mediante comandos como JIT push, JIT pull, donde JIT es el comando, push o pull es el subcomando, y el subcomando especifica la operación que queremos que JIT realice. Los comandos suelen ir acompañados de opciones que usan guión o doble guión, por ejemplo, JIT reset guión guión hard. ¿Correcto? Pues conforme vayamos avanzando con este asunto, pues todos esos conceptos van a tener más significado. ¿Correcto? ¿Preguntas hasta acá de estos términos? Bueno, ¿qué hay con las herramientas de línea de comandos de JIT? Bueno, hay varias herramientas gráficas disponibles para JIT, incluidos GitHub Desktop. Sí, GitHub. Ahí tengo una duda. Sí. Lo que pasa es que he escuchado mucho el término de stage, pero a lo mejor eso es algo de la nueva ola, ¿no? ¿El cuál, perdón? Stage. Que dicen, vamos a estaguearlo primero antes de hacer el commit. El área de stage. Ajá. Cuando tú, por ejemplo, modificas un archivo, ¿sale? Estoy trabajando sobre mi index.html, perfecto, listo, entonces lo modificas, ya lo modifiqué, perfecto. El siguiente paso sería confirmar, pero antes de confirmar, debes de meterlo al área de stage, es un área provisional, ¿sí? Algo así como, por ejemplo, déjame ver aquí, si lo podemos ejemplificar. Por tu pregunta me da la impresión de que trabajas JIT bajo línea de comandos. Porque es un término que cuando utilizamos herramientas gráficas ni nos damos cuenta de eso, ¿no? Muchas veces. También tiene por ahí, ¿verdad? Sí, bueno, el área... Antes de bajar cambios... Sí. Luego provoca errores de que alguien está trabajando en tu mismo documento y lo que hago es estaguearlo para que pueda incorporar los cambios y ya después subo los míos si es que no hay conflictos. Le haces un stash. Ajá, exacto. Ok, correcto. Esa es otra cosa. Este sería tu área de stash y este sería ya tu repositorio, ¿no? Antes de que tienes tu cambio... Y antes de que le des commit, lo pasas al área de stage, ¿sí? Que también se le conoce como index. El área de stage, es un área donde vas a meter todos los cambios previos a darle commit. Sí, para que tú le puedas dar commit. Ay, commit. Sí, para que tú le puedas dar commit. Entonces, previamente, lo que tú quieras darle commit, lo pasas al área de stage y entonces ya le das commit. Pero hay otro término, déjame recordar. Se parece mucho al stage, pero recibe otro nombre. Déjame ver. No sé si lo tengas a la mano, esa palabra que comentaste. Lo voy a poner acá, sí. ¿Lo del stage? Ajá. Hay una acción, espérame. Ahorita te digo. Y eso se utiliza mucho cuando... ¿Perdón? ¿O el merge? No, ¿verdad? No. Es el stash. Así. Ah, stash. Ajá. Este es uno y este es otro. Este es un área... Es un área aparte donde tú puedes meter tus cambios. Por ejemplo,
Tú tomas, tienes tus cambios, perfecto. Imagínate que estás cambiando index HTML, listo, perfecto. Y luego, por otro lado, otro usuario también modifica index HTML. Cuando tú le quieres obtener, y bueno, ese otro usuario te gana y le da push. Entonces, ahora tú le haces un pull para traerte los cambios. Al traerte un pull, te va a decir, hay conflicto porque Pedrito hizo la modificación de index HTML y podría sobreescribir tus cambios. Entonces, ¿qué hago? Híjole, está complicado. Lo que puedes hacer es tomar tus cambios y los mandas al stash. Aquí en el stash es cuando comparamos los archivos y vemos qué cambios se mantienen y qué cambios se van antes de hacerle el commit. Bueno, realmente haces una comparación con tu directorio de trabajo. Haces un diff para que veas los posibles problemas que pudieras tener. Sí. Okay. Pero esta parte de stash es para que guardes temporalmente tus cambios y no los pierdas. Se guarda aquí el index y se guarda tu working tree. Acá se guarda temporal. Luego le haces un pull para que obtengan los cambios remotos. Y luego recuperas tu stash para que se apliquen los cambios. Y listo. Entonces, en general, bueno, vamos a ver más adelante. Son dos áreas distintas, ¿no? Esta área es para meter lo que voy a dar commit. ¿Sí? O sea, tengo mi working tree y ya quiero confirmar el cambio de index HTML. Estoy modificando el site.css, pero no me han dado instrucciones exactas de lo que quieren, pero el index ya está. Ese ya le quiero dar commit. Entonces, metes el index al stash y luego le das commit. ¿Correcto? Entonces, aquí es lo que se va a ir a commit, lo que vas a confirmar. Y esta área de stash es para que guardes provisionalmente tus cambios, sobre todo cuando vas a recuperar información remota, que pudieras tener conflicto. Porque cuando tú lees el pull, te dice, oye, vas a tener conflicto y podrías perder. Entonces, tú puedes guardar temporalmente y luego ya recuperar y luego metes tu área de stash, la recuperas y luego ya corriges lo que tengas que corregir y listo, le das commit. Entonces, son dos áreas distintas que suenan como igual, ¿no? Ah, es correcto. Qué bueno que lo aclaras. Sale. Muy bien. Vamos a hacer ejercicios de esto precisamente. Bueno, si se interesan. Bien, listo. Esos son algunos de los conceptos que tenemos. Si tienen preguntas, adelante. Luego de las herramientas que tenemos. Bueno, pues hay herramientas gráficas. Está, por ejemplo, GitHub Desktop. Sí, es una de las herramientas que se utilizan mucho. Sí, y también existen editores de código. Visual Studio Code. Tenemos el mismo Visual Studio, ¿no? Correcto. Esos tienen una interfaz gráfica. Todos funcionan de manera diferente, pero igualmente las herramientas gráficas tienen diferentes limitaciones. Ninguna de las herramientas gráficas implementa toda la funcionalidad de JIT. ¿Correcto? Entonces, en los ejercicios de estas sesiones que vamos a tener, la intención es utilizar la interfaz de línea de comandos. No le va a gustar mucho a Lina, pero vamos a trabajar con línea de comandos. Ya después, pues, ustedes trabajarán sobre la interfaz gráfica una vez que ya conocieron cómo funciona la línea de comandos. La interfaz de línea de comandos de JIT funciona de igual forma independientemente del sistema operativo que se utilice. Puede ser un sistema operativo Linux, un sistema operativo de Windows, ¿sí? Un sistema operativo de Mac. JIT funciona igual. Además, la interfaz de línea de comandos nos permite aprovechar toda la capacidad de JIT. Los desarrolladores que ven JIT solo por medio de una interfaz gráfica, a veces reciben mensajes de error que no pueden resolver. Si son desarrolladores que conocen de línea de comandos, se van a la línea de comandos
y pueden corregir los posibles errores que se presenten. Entonces, si ustedes son desarrolladores, realmente que se llamen desarrolladores, deben de conocer JIT a nivel de línea de comandos, no a nivel gráfico, ¿no? ¿Correcto? Bueno, ese es mi punto de vista, pero igual pudiera diferir con lo que ustedes piensen. Bien. Coincidimos con eso. Sí. Porque no se puede revertir el JIT desde la interfaz gráfica. No quiero decir por qué tuvimos que revertir un JIT, ¿verdad? Ah, por culpa de ya sabes quién, me imagino. No quiero decir su nombre. Correcto. Dos cosas importantes. JIT. No tenemos mucha experiencia. Si no tenemos mucha experiencia con este asunto, como por ejemplo hace tiempo, pues yo estuve trabajando mucho tiempo con Team Foundation Server, ¿sí? Mucho tiempo estuve trabajando con Team Foundation Server. Y de repente, pues, te quedas con un sistema de control de versiones. Y luego, en los últimos años, empecé a escuchar mucho de JIT, GitHub, JIT, GitHub, JIT, GitHub. Y, bueno, como yo no conocía mucho de ese mundo, me hablaban de JIT, GitHub. Yo pensaba que era lo mismo. Ah, pues, JIT debe de ser algo así como una contracción de GitHub. Para que no digan GitHub, dicen JIT. Entonces, yo pensaba por mucho tiempo que eran lo mismo, ¿no? Cuando ya te metes, o GitLab, ¿no? O Gitbucket, todos esos, ¿no? Bueno, cuando ya te metes a fondo, pues te das cuenta que no es lo mismo. Entonces, a medida que trabajemos con JIT, probablemente nos cuestionaremos sobre las diferencias entre las características que ofrece JIT y las características incluidas en GitHub. Como mencionamos previamente, ¿verdad? JIT es un sistema de control de versiones distribuido que varios desarrolladores y otros colaboradores pueden usar para trabajar en un proyecto. Proporciona una manera de trabajar con varias ramas locales y luego insertarlas en un repositorio remoto. Por otro lado, GitHub es una plataforma en la nube que usa JIT como tecnología principal. Entonces, no es lo mismo, ¿sí? JIT es un sistema de control de versiones distribuido. Y GitHub es una plataforma en la nube que usa JIT como tecnología principal. Simplifica el proceso de colaboración en proyectos y proporciona un sitio web, pero también proporciona herramientas de línea de comandos y un flujo integral que los desarrolladores y usuarios pueden usar para trabajar juntos. GitHub actúa como el repositorio remoto que mencionamos anteriormente. Ahí en GitHub es donde creamos nuestro repositorio vacío. ¿Qué características tiene GitHub? Pues podemos manejar asuntos, debates, pull requests, notificaciones, etiquetas, acciones, bifurcaciones, forks o proyectos que podemos tener ahí con GitHub. ¿Correcto? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Sobre todo la gente que no tiene experiencia con GitHub. Sí, Miguel, entonces... Sí. GitHub lo que crea es como un repositorio VARE, como el que nos decía hace rato. Sí. Ah, ok, ya me quedó claro el concepto. Para que después, pues, los usuarios puedan hacia ahí compartir el código. Ok. Uh-huh. Sí, es eso. Y GitHub trabaja con JIT. Es eso. Uh-huh. Bien. Para trabajar con JIT, en estas charlas que vamos a tener, vamos a simular un escenario de un sitio web. Vamos a suponer que vamos a crear un sitio web que vamos a utilizar junto con otros amigos para compartir fotografías de gatos. Entonces, vamos a reclutar un par de amigos que son desarrolladores de software para que nos ayuden. Vamos a utilizar JIT para colaborar y hacer un seguimiento de los cambios y de quién hace los cambios. También vamos a asegurarnos de que no haya ningún error cuando dos usuarios modifiquen el mismo archivo y realizar copias de seguridad de todos los archivos de código fuente. Para poder crear el primer repositorio, debemos asegurarnos de que tengamos instalado JIT y que también esté configurado. Entonces, pues manos a la obra, vamos a
dar nuestros primeros pasos con JIT. Entonces, antes de utilizar JIT, tenemos que instalarlo en nuestro equipo de desarrollo. Incluso si ya está instalado, es probablemente que sea un buen momento para actualizarlo a su última versión. ¿Correcto? Entonces, voy a abrir aquí una ventana de línea de comandos, igual si lo quieren hacer ustedes. Si tenemos instalado JIT, podemos ver entonces o podemos ejecutar este comando JIT-version para ver la última versión, o más bien la versión que tenemos instalada de JIT. Entonces le voy a dar aquí JIT version. Aquí dice que tengo la versión 2.39.2. Recuerdo que ya es. ¿Perdón? Está desactualizado, Miguel. Yo tengo la 2.40.0. Recuerdo que ya está la versión 2.40, efectivamente. Entonces, lo que tengo que hacer, pues, es precisamente, pues, instalar, ¿verdad? JIT. Entonces, voy a irme aquí. Por acá debe de estar el enlace. A ver. Aquí en la pantallita. Acá está, ¿verdad? Sí, luego. Descargar para Windows. Click here. El instalador nos va a llevar por una serie de pasos. Le vamos a dar aquí clic. Nos va a hacer varias preguntas que de repente nosotros no vamos a poder contestar porque de alguna manera asume que ya tenemos cierta experiencia con JIT, entonces que ya tenemos algunos conocimientos, etcétera, ¿no? Entonces, la recomendación aquí, si somos nuevos en JIT, le vamos a decir aquí yes para ejecutar. Sí, vamos a aceptar pues la licencia. Le decimos instalar. Como ya tenía yo aquí instalado JIT, primero lo desinstala y luego ya va a proceder a la instalación, ¿verdad? Vamos a esperar acá. Y pues, si no tenemos mucha experiencia, no conocemos varios de los conceptos de JIT, somos principiantes, vamos a aceptar la configuración predeterminada. Una vez que ya conozcamos más de JIT, podemos repetir el proceso, pero ahora sí, ya vamos a tener respuestas apropiadas. ¿Correcto? Aquí, por ejemplo, pues no me pidió tantas opciones. ¿Sí? Entonces le voy a decir, pues finish. Es probable que si ustedes lo están instalando la primera vez, les va a pedir más opciones, ¿no? Aquí, pues yo le voy a dar finish. Déjeme cerrar. Voy a volver a abrir. Y le voy a decir JIT-version. Y ahí está, la versión 2.40. Sí. Cuando es por primera vez, te pide un editor, ¿cuál se elige o cuál es el que recomiendas? Te está diciendo que si quieres incluirlo para un editor, ¿no? Y te da ahí sugerencias. Ajá, Vim o Visual Studio, Pat, Patos 2. Yo te diría que le des Next. Realmente nosotros vamos a utilizar JIT desde línea de comandos, así es que no necesitamos ningún editor. Ok. Pero lo que hace ahí es que se integra a esos editores para que desde los mismos editores puedas realizar operaciones de JIT en un modo gráfico. Eso es lo que hace. Ok. Pero igual si tú instalas Visual Studio, por ejemplo, él te agrega también las extensiones para JIT. Entonces, no hay ningún problema. Uh-huh. Ok, puro siguiente, entonces. Gracias. Sí, sí. Te digo, de momento le vamos a dar siguiente. Vamos a conocer JIT. Y ya que conozcamos más de la terminología de JIT, podemos repetir la instalación y ahora sí ya le podemos dar la configuración apropiada. Pero con la configuración predeterminada es suficiente, no hay problema. Uh-huh. También te preguntas sobre protocolos, ¿no? SSH, HTTPS, etcétera. Igual aceptamos los valores predeterminados. Muy bien. Bueno, pues una vez que ya tenemos nuestro JIT,
Aquí yo voy a estar trabajando con PowerShell, pero ustedes pueden trabajar, si son usuarios de Linux, pueden trabajar con Bash o pueden trabajar bajo línea de comandos. Yo les sugiero que utilicen PowerShell. ¿Correcto? PowerShell es distinto de Windows PowerShell. La recomendación de Microsoft es que trabajemos con la versión de PowerShell, que es más reciente, tiene características adicionales que no tiene Windows PowerShell. O Bash, si quieren trabajar con Bash. Seguramente el buen Adolfo va a trabajar con Bash. Es correcto. Sí, eso. ¿Los comandos son iguales en Bash que en Definitivamente PowerShell? Sí. Todos los comandos JIT son iguales. Va a variar cuando te quieras mover entre directorios, ¿no? Listar directorios o cosas por el estilo, propias del sistema operativo o del entorno. Pero los comandos son los mismos. Ok. Bien. Nati, ¿con qué intérprete de línea de comandos trabajas? Voy a trabajar igual con PowerShell. Sí, ¿no con Bash? No, aún no. Está bien. Tú sí sabes, Nati. Entonces verificamos que tenemos la última versión de JIT. Perfecto, ya está. Para configurar JIT, normalmente cuando nosotros hacemos una confirmación de cambios, JIT le agrega una identidad al commit. ¿Qué usuario es el que hizo el commit? Entonces, para configurar JIT, debemos proporcionar dos datos: el nombre del usuario y el correo del usuario. Los datos que le demos son simplemente para que JIT le ponga una identidad a los commits. Sin embargo, no hace una verificación, ¿sí? No hace una verificación del nombre, no hace una verificación del correo. De hecho, si tienen una cuenta de GitHub, no necesariamente debe de ser su usuario de GitHub ni correo de GitHub. ¿Ok? Pero sí lo necesitamos para establecer la identidad de las operaciones. Entonces, vamos a configurar nuestro username y nuestro correo electrónico. Para hacer eso, entonces, vamos a aquí en la línea de comandos, vamos a escribir nuestros primeros comandos. Le vamos a decir JIT config. Vamos a definir de manera global para que no tenga yo que hacerlo en cada repositorio, ¿sí? Porque normalmente podemos definir nuestro username de forma global o podemos definir nuestro username a nivel de repositorio. Si quieren que para todos los repositorios sea el mismo usuario, lo definimos de forma global. Si queremos que sea nada más para el repositorio actual, pues entonces no le ponemos global, ¿verdad? En este caso estamos configurando global, de forma global, una variable llamada user.name. Y le vamos a decir, por ejemplo, pueden ponerle su nombre, pueden si quieren agregarle sus apellidos. Sí, es el identificador. ¿Ok? Le voy a decir Enter. Ahora voy a configurar igual de forma global el user, ¿sí? El user.email. Y lo mismo, acá le podemos dar un correo o pueden inventar un correo. Les digo, no necesita coincidir con el, si tienen cuenta de GitHub. No, no necesita coincidir, no es necesario. Yo aquí le voy a dar mi nombre y mi correo. ¿Correcto? Entonces ya tenemos acá estas variables. Git utiliza un nombre de usuario para asociar commits con una identidad. El nombre de usuario de JIT, recordemos, porque pudiera prestarse para confusión. Oye, ¿le tengo que poner mi usuario de GitHub?
No, el nombre de usuario de Git no necesariamente es el mismo que el nombre de usuario de GitHub. Si deseas mantener tu nombre real privado, pues puedes usar cualquier texto con tu nombre de usuario de Git. ¿Correcto? Sí. Entonces ya tenemos nuestro registrado nuestra, para los datos para la identidad, el username y el email. ¿Correcto? Podemos listar el contenido de la configuración global de Git. Vamos a decirle aquí, git config list. Ahí están nuestros primeros comandos de Git. Podemos ver que aquí están, ¿verdad?, los datos que le hemos dado. Uh-huh. Ahí está nuestro username y ahí está nuestro correo. Cuando hagamos nuestros primeros commits, vamos a ver que ahí van a aparecer nuestros datos. ¿Ok? Listo. ¿Hasta acá todos van bien? Si alguien se atrasa, me pueden decir. ¿Sí? ¿No? Ok. Git trabaja verificando cambios en los archivos dentro de un determinado directorio. El directorio de nuestro árbol, ¿verdad? Árbol de trabajo. Nuestro working tree. Vamos a crear un directorio que actúe como nuestro working tree. ¿Sí? Les digo, aquí ya estamos ocupando los términos que describimos previamente. Entonces, con eso vamos a permitir que Git sepa acerca de él para que pueda comenzar a dar seguimiento a los cambios. Se indica a Git que empiece a realizar el seguimiento de los cambios mediante la inicialización de un repositorio de Git en ese directorio. Ok, empecemos por crear un directorio vacío para el proyecto y luego inicializaremos un repositorio de Git dentro de él. Déjenme aquí, yo me voy a ir a la raíz donde ustedes quieran. Voy a poner, por ejemplo, MD, por ejemplo, directorio Git. ¿Sí? CD Git. Aquí voy a poner mis demostraciones, ¿no? ¿Correcto? Este no va a ser mi árbol de trabajo. Este va a ser algo así como la raíz donde voy a poner distintos árboles de trabajo, distintos repositorios. ¿Vale? Entonces, ya estoy aquí en un directorio vacío. En este directorio, va a ser mi directorio así de trabajo para estas charlas, les digo, este no va a ser mi árbol de trabajo, sí, mi working tree. Este va a ser simplemente mi directorio de demostraciones de estas charlas. Pero ahora ya voy a crear mi árbol de trabajo, ¿verdad? Mi directorio de árbol de trabajo para empezar a trabajar con Git. El ejemplo o el escenario que vamos a estar utilizando es el de un sitio web para mostrar fotografías de gatos que vamos a colaborar con nuestros amigos. Entonces, somos principiantes en Git. Empecemos por crear nuestro directorio de trabajo. Entonces, le voy a decir MD Cats. Este sí ya va a ser mi working tree, Cats. ¿Ok? Entonces, este directorio será el directorio del proyecto, también llamado Working Tree. El directorio del proyecto es donde se almacenan todos los archivos relacionados con el proyecto. Es donde se almacenan el sitio web y los archivos que crean el sitio web y su contenido. Entremos a nuestro directorio Cats. Hasta aquí. No hay nada, ¿no? Está vacío. Nuestro directorio de trabajo está vacío. ¿Correcto? Voy a abrir aquí una sesión del explorador para ir navegando, para ir mostrando. Aquí estoy en Git. Estoy en Cats. Vean, está vacío. Nuestro working tree. De hecho, todavía ni... Sí, lo podemos ver ya como el directorio de proyecto o nuestro futuro working tree, ¿no? Déjenme cerrar esto de acá y acá. Perfecto. Listo.
Ahora, lo que vamos a hacer, ¿sí?, es inicializar un nuevo repositorio y vamos a establecer el nombre main a la rama predeterminada, ¿sí?, a nuestra rama de trabajo, la rama que va a tener los cambios, la confirmación de los cambios, los commits. ¿Ok? Entonces, al igual que cuando programamos con aplicaciones .NET, cuando trabajamos con C Sharp, hay muchas formas de hacer las cosas. De repente hay tantas formas de hacer las cosas que luego nos confunde. Oye, ¿con esto qué hago? No, pues con esto creas esto. Y con esto otro, ¿qué hago? También creas esto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Realmente la diferencia es que aquí escribes más y aquí escribes menos, pero hacen lo mismo. Es el mismo caso con JIT. Hay varias formas de hacer las cosas. ¿Sí? A lo mejor ustedes lo hacen de una forma, yo lo voy a hacer de otra forma, pero a final de cuentas es lo mismo. ¿Ok? Entonces, le voy a decir JIT init. Por ahí alguien nos decía, es el que creas con JIT init. Sí, correcto. JIT init, así ya con eso ya podría yo crear mi repositorio. Pero le voy a decir que quiero, ¿sí?, que la rama predeterminada se llame main. JIT init -b main. Y le damos enter. ¿Correcto? Entonces nos dice que se ha inicializado un repositorio JIT vacío en cjitcatsjit. Mucho ojo, aunque aquí dice repositorio JIT vacío, no es lo mismo que vare JIT repository. Es otra cosa. ¿Sí? De hecho, el concepto, no sé, ya se fue, Lina. ¿Qué significa vare? ¿Cuál es la traducción de vare? Si alguien igual. Si alguien por ahí tiene a la mano un diccionario. Vare. ¿No era desnudo? Desnudo, así es como yo lo entiendo, ¿sí? Distinto a un, es que se oye, ¿cómo se entiende? Repositorio desnudo. Por eso normalmente se le conoce como repositorio vacío. Pero aquí nos dice, estás creando un empty JIT repository. Por eso recalco que no es lo mismo el vare repository que el empty repository. ¿Correcto? Bien. Si nosotros vemos, por ejemplo, acá en el directorio cats, vemos que ya se creó el repositorio. Este es el repositorio. Y lo que está acá afuera es nuestro árbol de trabajo, que no tenemos nada en este momento. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, no sé, ¿hasta aquí alguna pregunta? Es bien importante ir entendiendo paso por paso para que no se nos acumulen las dudas, ¿no? Quiero ver el estado del árbol de trabajo. ¿Hay algún cambio o algo que tenga yo que hacer o qué? Entonces le voy a decir JIT status. Me dice que sobre la rama main, pues no has hecho ningún commit, nada de commit, ¿sí? O sea, no hay nada por registrar. Todo limpio, ¿sí? Este es el típico mensaje que nos aparece cuando nosotros ya hicimos cambios, ya confirmamos, ya todo. Sí, idealmente, pues ya estamos listos para lo que sigue, ¿no? Entonces, es un comando que vamos a estar utilizando mucho. JIT status, JIT status, JIT status. Podemos darnos cuenta, bueno, desde aquí del modo gráfico ya vi el repositorio. Sin embargo, si le doy aquí dir, pues no veo nada, ¿no? Sí, no hay nada. Sí, porque está oculto y el dir de manera predeterminada pues no muestra los directorios ocultos. Déjeme ponerle aquí dir force. Y entonces ya puedo ver acá ese directorio que dice que está hidden, ¿verdad? Oculto. Y ahí tengo mi repositorio. ¿Qué tan fácil es decir que este ya no es un repositorio? Es tan sencillo como eliminar este directorio. Y ya. No tengo repositorio. Así de sencillo, ¿no? Aquí va todo. Voy a entrar un poquito ahí. Aquí se guardan muchas cosas, ¿no? Toda esa información, algo así como la metadata
de JIT, que normalmente nosotros no tocamos, ¿correcto? Es la metadata de JIT. Vean cómo aquí está el head, ¿verdad? Este es un archivo de texto a final de cuentas. Lo puedo abrir con el bloc de notas, ¿sí? Y lo único que hace es apuntar a la rama main. Listo. O por ejemplo aquí en hooks. Los hooks son scripts que se ejecutan durante la ejecución previa o posterior de los comandos de JIT. Son parte fundamental cuando nosotros empezamos a crear flujos de trabajo, sobre todo cuando empezamos a trabajar con integración continua, ¿sí? Por ejemplo, podemos nosotros indicar que se compile una solución. Y antes de compilar, o por ejemplo, un commit. Cuando se haga un commit, yo le puedo decir que antes de que se haga el commit, se verifique que no haya algún password o alguna clave que no deba de hacerse commit. Entonces se ejecutan estos scripts. Cuando nosotros veamos lo relacionado, esto ya sería parte del entrenamiento de DevOps. Ahí es donde se describen estos scripts, estos elementos. Son los predeterminados, pero también se pueden ejecutar archivos ejecutables, archivos batch, cualquier script. Bueno, entonces ese es el repositorio y normalmente nosotros no lo tocamos porque es la metadata de JIT. Cuando ya tengamos experiencia, ya podríamos irnos aquí y hacer algunos cambios, modificaciones, etcétera. ¿Ok? Entonces, por el momento, pues ya vimos nuestro repositorio de JIT. ¿Ok? ¿Preguntas? Bueno. ¿Qué más debemos saber aquí? Lo típico, si yo quiero ayuda, le voy a decir JIT help. Y entonces ahí me muestra la ayuda, ¿verdad? Tenemos distintas opciones disponibles con JIT y cada uno de esos comandos incluye su propia página de ayuda, ¿sí? Por ejemplo, le puedo decir, vamos a ponerle JIT init-help. No sé qué cosa hace el init. Ya lo ocupé, pero ya no me acuerdo. Ok. Entonces le damos JIT init-help. Y entonces podemos ver que se abre su página de ayuda. ¿Sí? Y aquí dice JIT init crea un repositorio JIT vacío o reinicializa uno que ya exista. ¿Correcto? Y entonces tenemos distintas opciones. Por acá tenemos, por ejemplo, vean la opción bare. Vamos a ver qué cosa hace. Bare. Crea un repositorio bare. Ve el repositorio. Un repositorio desnudo. Entonces, si quisiéramos crear un repositorio desnudo, ocuparíamos esta opción. O utilizaríamos esta opción. --bare. ¿Correcto? Muy bien. Y de cada comando que necesitemos, ¿sí? De cada comando que necesitemos, podemos obtener la ayuda, ¿correcto? Alguno de los comandos típicos es el JIT status, ¿verdad? El JIT status, que es el que nos muestra, pues, el estado actual del árbol del trabajo. Por ahí tenemos JIT add, ¿sí? Agrega el contenido de un archivo al índice. Aquí, como les ponía yo acá, este es el índice. Este es un área temporal. Con JIT add, por ejemplo, hago un cambio en mi página index.html. A continuación, le digo JIT add index.html. Entonces, lo va a meter al índice. Y después, cuando haga yo el commit, todo lo que esté en el índice lo va a aceptar. Se va a confirmar. Entonces, ese es el uso de JIT add. Otro, una vez que ya lo agregué al índice, ahora ya le puedo dar commit. Acá está el commit. Guarda los cambios
en el repositorio. ¿Correcto? Entonces, el proceso normal de desarrollador es hacer cambios. Luego, git add. Luego, git commit. Así sería nuestro flujo, ¿no? Normalmente en Visual Studio hacemos los cambios, le decimos pull y luego le decimos commit y luego le decimos push, por ejemplo, ¿no? Y no sabemos qué pasa ahí atrás. Bueno, aquí lo vamos a ir viendo desde línea de comandos paso por paso. Ya le dimos commit, quiero ver el historial. Entonces hay otro comando, el log, por acá donde estás. El log, ¿dónde está? Acá está. Muestra el historial de commits o el log de commits. ¿Correcto? Y bueno, por si tengo dudas, no está aquí. Git help, el help. Pues no está, pero existe, ¿no? El git help para obtener ayudas. ¿Preguntas hasta acá? Miguel, ¿y puedo regresar del stage también, ¿no? ¿Puedes qué, perdón? Si lo pasé al stage. Por ahí, Si lo dejaste acá y lo quieres sacar, sí, sí, sí puedes, sí. Sí, sí se puedes. Incluso si ya lo tienes acá, lo puedes sacar también. Localmente, o sea, si ahí se local. Estamos hablando del repositorio. Pero sí, el commit no se anula, ¿verdad? O sea, no se elimina, queda el commit ahí. Lo puedes descartar, puedes revertirlo. Okay. Puedes modificarlo también. Sí, sí es posible. Mucho ojo porque aquí estamos hablando de un repositorio. Probablemente tú estás pensando en el repositorio local más el repositorio remoto donde ya le enviamos los cambios al remoto. Ahí sí ya es otro asunto. Sí, porque eso se me ha complicado. En verdad. Ese ya es otro. Ese ya es otro asunto, sí. Aquí estamos hablando del repositorio local. Todo lo que puedes hacer de forma local. ¿Correcto? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno. ¿Esto queda instalado dentro de la máquina? ¿No hay una conexión a internet en estos momentos para lo que viene siendo grabar los repositorios ni nada de esto? A ver, no entendí. ¿Cómo? Sí, que este GIMP se instala y sirve para trabajar de manera local, pues, que no es como el GitHub. Habíamos quedado en eso, ¿no? El GitHub representa un repositorio centralizado para que tú puedas compartir cambios con otros usuarios. Ok. Uh-huh. ¿Y este solo es local? Este es el repositorio local, así es. Ok, gracias. Que después puedes enviar tus cambios al repositorio remoto y compartir con otros usuarios. Ah, ¿se puede enlazar con GitHub entonces? Claro que sí, porque GitHub maneja, como su sistema de control de versiones, maneja Git. Ok. Sí, y si yo estoy aquí trabajando con Git, entonces podría yo enviar a Git mis cambios. Sí, mi repositorio remoto. Miguel, ¿correcto? Sí. En este local pueden trabajar, al igual que en GitHub, varios programadores al tiempo. En este repositorio es el repositorio de un solo programador. ¿Y se podría compartir para que trabajen varios o no? Sí, se puede compartir para que trabajen varios. Sí, ya sea un usuario en este equipo y otro usuario en el mismo equipo. O sea, supone, comparto máquina con otro usuario. Yo soy el turno de la mañana y hay otro usuario que ocupa la máquina en el turno de la tarde. Él puede tener su repositorio, yo puedo tener mi repositorio, pero ambos trabajando sobre la misma aplicación web. En la mañana yo hago mis cambios y en la tarde él hace sus cambios.
Al día siguiente, yo tomo los cambios que hizo él en la tarde y él toma los cambios que yo hice en la mañana. No es natural, no es muy común eso, pero se puede. Otro, tengo un servidor en la red, aquí en nuestra propia LAN. No tenemos internet, pura LAN, pero tenemos un servidor. Ahí tenemos un repositorio remoto, un bare repository. Un usuario 1 hace sus cambios de forma local y cuando ya se va o cuando deba ser, lo sube al repositorio de que está en un recurso de red, un directorio compartido en la red. Y el otro usuario hace lo mismo y a través de él vamos compartiendo. No necesito GitHub, no necesito otro software, únicamente Git. Esto que acabamos de instalar es suficiente. Sí, era esa. Uh-huh. Que quería saber, ok. Gracias. Correcto. Bien, listo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, todo, el siguiente, sí. Perdón, todo sí, repositorio sí. Que se comparte, entonces se le denomina bar o bare, perdón. No, ¿por qué no? Porque fíjate, yo puedo tener aquí mi repositorio que no es bare. Y luego, incluso aquí mismo, yo mismo, un clon de cats. Porque aquí, no sé por qué quise trabajar así, pero quiero un directorio cats y un directorio cats 2. Entonces, en cats 2, también creo mi repositorio. Init cats 2. Ok. Creo mis archivos, etcétera. Y luego se los mando a cats. O de cats se los mando a cats 2. No tiene mucho sentido, pero es posible hacer eso. En consecuencia, no necesariamente para compartir deben de ser repositorios bare, repositorios desnudos. Uh-huh. Ok, sí. Pero, por ejemplo, si lo quieres hacer el repositorio centralizado en otra computadora, en la LAN, por ejemplo, en tu LAN, ahí en tu empresa, y quieres tener un servidor dedicado al repositorio centralizado, entonces sí te conviene que el repositorio centralizado sea un repositorio bare. Uh-huh. Bien. La intención de estas charlas es ejemplificar eso que estamos platicando, ¿eh? El bare repositorio para compartir y todo eso, ¿no? Y los clones, y tener dos repositorios al mismo tiempo, y compartirlos entre ellos, ¿no? ¿Sale? Digo, si hay interés de la gente. Sí. Estaba pensando, Miguel, sí, de lo sí. que acabas de decir. Entonces, si tenemos un repositorio, por ejemplo, este repositorio es de tipo, ¿cómo se le dice cuando no es bare? Un repositorio normal. Ah, un repositorio okay. de Git, así. Ah, ok. Este repositorio de Git, bueno, como aún no lo estamos compartiendo, ¿no podríamos hacer push o sí? Cuando haces push es para enviar tus cambios, tus commits, a un repositorio remoto. Ajá. No tenemos repositorio remoto en este momento. Sí, no. No puedo hacer push. Ok. Necesitaría configurar mi repositorio remoto y entonces ya puedo hacer push. De acuerdo. Ah, ¿sí? Sí. Pero está bien. O sea, es que son cosas que de repente el líder lo hace por nosotros y nos damos sí. cuenta. Uh-huh. O no conocemos los tecnicismos. Es correcto. Ajá. Sí, porque luego, por ejemplo, ya te dice por ahí Adolfo, oye, ya hay que trabajar con Git, entonces, ¿y cómo le hago? Nada más dale push, pull, listo, commit y ya se acabó. Uh-huh. No, a veces no sí. nos da tiempo de detenernos a ver todos estos términos técnicos, que esa es la intención de estas sesiones. De hecho, Nati es la que da el curso de Git a los practicantes. Sí. Por eso me estoy informando para que sí. ya lo dé más claro. Más técnico, ¿verdad? Sí, exacto. Porque realmente tus programadores por la urgencia nada más le dices, mira, abre, le picas a la flechita esta que apunta hacia abajo y con eso tiene los cambios. Y luego cuando ya quieres cambiar, le escribes aquí el comentario, le picas a commit y listo. Y luego le picas a la flechita de arriba para hacerle un push y se acabó. Si tienes problemas, me dices, ¿no?
Algo así. Sí, está bien. Está bien. Pero les digo aquí la intención, si quieren, pues es verlo a ese nivel. Entonces aquí solo es commit, commit, commit para ir guardando ya, nada de push con lo que acaba de decir Nati. Es correcto, mientras no tengamos un repositorio remoto, pues no vamos a poder dar push, porque ¿a quién? No tenemos a quién. Ajá. Pero la intención es no quedarnos nada más con el local. O sea, vamos por pasos. Primero tu local. En la siguiente sesión, vamos a iniciar un proyecto de Git. Es lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Vamos a trabajar de forma local. Luego vamos a simular que ya invitamos a un colaborador. Oye, ¿quieres colaborar con mi sitio de datos? Sí, sí quiero. Perfecto. Entonces, él va a crear su repositorio. El otro usuario crea su repositorio y luego me tiene que pasar los cambios. Y yo también le tengo que dar mis cambios. Entonces, le digo, a ver, comparte tu repositorio conmigo y yo voy a compartir mi repositorio contigo. Ah, ok, perfecto. Entonces, de un repositorio vamos a enviar los cambios a otro repositorio y viceversa. Y no necesitamos GitHub. Después nos vamos a dar cuenta que eso es muy engorroso. O sea, trabajar así es engorroso. Mejor vamos a crear un repositorio desnudo. Y tú mandas los cambios ahí, yo también, y de ahí los tomamos. Entonces ya ahí sí tendríamos que empezar a trabajar con los push, porque ya tenemos repositorios remotos. De hecho, desde el momento en que comparto con mi compañero, ya puedo utilizar push, porque ya tengo un destino. Pero todo eso pues lo vamos a ir haciendo en las siguientes sesiones. Pues no sé si tengan preguntas hasta acá, antes de finalizar. Sí, Miguel, por ejemplo, bueno. Sí, adelante, adelante. Como buenas prácticas, ¿consideras que hay ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta? Por ejemplo, que en nuestros repositorios agreguemos un archivo README para especificar qué hace nuestro proyecto o nuestros archivos. Normalmente es lo recomendado, y sobre todo en plataformas como GitHub o como en Azure DevOps, es una práctica común que le pongas un README a tu repositorio para que indique lo que tienes que hacer. Sí. Sí. Vamos a ir dando algunos tips que podemos seguir, ¿no? Como desde el tip para que puedas ponerle comentarios a tus commits. ¿Qué comentario les pones a tus commits? ¿Sigues alguna regla, Nati? Pues tratar de especificar de manera global lo que hiciste, ¿no? Por ejemplo, hoy configuré o configurar el proceso de compras. Tratar de ser un poquito específicos, pero sin dar tanto detalle. Ajá. Para que los compañeros pues sepan de qué se estuvo trabajando también. Okay. Pues esa es la idea. Sí, hay unos hay unos tips relacionados con los commits, y es que tus líneas, tú puedes tener un commit con varias líneas. La primera línea debe de ser de menos de 70 caracteres, creo, de longitud. Si vas a tener varias líneas, la siguiente línea ponla en blanco y después ya pones tus otras líneas de comentario. Y luego tu primer línea debería completar la frase de: al incorporar los cambios en el repositorio, ¿qué? O sea, tus commits deberían de tener, deberían de completar esa frase. Mira, esas cosas no las sé. La primera letra debe de ser mayúscula y no debes tener un punto final. Son recomendaciones, no son requisitos. Bueno, ese tipo de tips los vamos a ir viendo. Ok. Perfecto. Listo. Pues esperemos que nos veamos por aquí el próximo viernes, porque luego te desapareces, Nati.
Correcto. Bueno, pues si no hay preguntas adicionales. Sí, yo tengo otra, pero pues no de Git, sino para seguir el camino de DevOps, debemos saber también sobre arquitectura limpia y las prácticas que hacen en los otros cursos de Clean Architecture. Una de las, bueno, más bien, la definición de DevOps es la unión. DevOps, ¿qué es DevOps? DevOps es la unión de personas, herramientas, procesos, con el fin de entregar constantemente software en tiempos cortos, pero software de calidad. No simplemente porque entregues un software, aunque esté mal hecho, ya. O sea, la idea de DevOps es que entregues sí tu software, pero de calidad. Y entonces, para eso vas a ocupar herramientas como un sistema de control de versiones como Git, herramientas como Azure DevOps, como GitHub, pero también para la calidad de software vas a, o sea, la recomendación es que hagas pruebas de tu software. Pueden ser pruebas automáticas o pueden ser pruebas manuales. Las pruebas automáticas pueden ser utilizando las famosas pruebas unitarias en tus proyectos, de tal forma que cuando subas tu proyecto, sí, las pruebas unitarias se ejecuten en automático y te rechacen tu código que está fallando o que lo aprueben. Pero no solo eso, para que tú puedas estar entregando software de calidad y de forma continua, también es importante que implementes una buena arquitectura de software. Ahí se amarra todo. Si tu software no implementa una buena arquitectura, no hay mucha seguridad de que tu software sea de calidad. Hablando de que a lo mejor repites código, a lo mejor violas principios, patrón, más que patrones, a lo mejor violas principios, ¿no? Desde los típicos principios SOLID, todo eso hace que tu código no sea de calidad. Entonces ya no cumples con las buenas prácticas de DevOps. En resumen, sí, una buena arquitectura como una arquitectura limpia de software va incluido como parte de los procesos de DevOps. ¿Correcto? Correcto, gracias. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Por eso es que nosotros en los entrenamientos ya vimos Clean Architecture. ¿Qué más vimos? Vimos un poco de Azure. Pues lo que sigue ahora, antes de microservicios, pues es DevOps. Y con eso ya prácticamente. DevOps es un área muy, muy, muy interesante. Que pues hay mucha demanda de gente que conozca de los procesos de DevOps. ¿Correcto? Listo. Pues si no tienen preguntas, detenemos la grabación. Creo que no. Perfecto. Entonces vamos a darle stop.